También Maura Kiriande. Tal vez.
empezar, iniciamos esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en la vida cotidiana queremos ser felices. En la vida cotidiana queremos mantener como padres, como parejas y como hijos, pero cuando empezamos a vivir hay muchas dificultades, malentendidos, a veces palabras fuertes, a veces sí, no queremos decir la verdad o no queremos pedir el perdón, pero estamos delante de Dios. Podemos esconder delante de nuestros hermanos, pero no delante de Dios. Por eso estamos en la casa de Dios, reconociendo nuestra vida. Ustedes dos también vinieron reconciliados, y también vamos a pedir a tus familiares reconciliar en este momento, para que juntos podamos celebrar con ustedes esta renovación de 25 años. Por eso, reconociendo nuestra vida, nuestra palabra, pensamiento, hecho, obra, todo lo que viene de mente, y pedimos el perdón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te das hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y Padre nuestro, que uniste para siempre a tus hijos, Juvenel Chardín Mejía, Maura Iriarte, por el sacramento indisoluble del matrimonio, y los sostuviste unidos por el amor y sus penas y alegrías. Acrecienta y purifica ese amor para que, junto con sus hijos, se alegren de santificarse mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, sí, venga, venga los dos. La madrina va a leer, los acompaña. Altos. Como los
tema de las hijas o hijos. La hija venga. Pero la madre va a ser. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 15, versículos desde 9 hasta 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio por nuestros pecados. Vamos haciendo. Bueno,
yo hago una reflexión. Qué lindo compartir. Compartir cómo ustedes dos conocieron, cómo me enamoraron y en el camino, cómo encontraron los dos. Primero dicen, todos, chicos, escuchan, especialmente los jóvenes. ¿Cómo ustedes se encontraron primera vez con el cómo enamoraron? ¿Olvidaron? ¿Quién es tu voy aquí? ¿Él o vos? ¿No? Bueno, mitad compadre. ¿Cómo encontraron? Caminando en un camino. ¿En la avenida? Las pasitas. Bueno. Listo, Bueno, así, paseando. En la fiesta. Bien, en la fiesta encontraron. ¿Y cómo decidieron casarse? No, primera vez hablando, después. No había WhatsApp, ¿no? No había WhatsApp cuando aparecieron. No había, ¿se le escribían cartas? Bien. ¿Y por qué decidieron casarse? Porque todos conocimos, pero no quieren casarse. ¿Por qué ustedes dos primero conocieron, después se fueron, siguieron, después se decidieron casarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué llevó adelante? ¿Qué llevó adelante? ¿Qué cosa llevó adelante? La familia, el hijo de los dos, siguió adelante. Ya, ¿tuvieron hijos? A los hijos. Tuvieron hijos. Ok, después formalizaron mi negocio. Bueno, ahora dígame, ¿qué linda cosa ustedes encontraron durante 25 años? Algo no puede olvidar. Algo que puede ocurrir entre ustedes dos. ¿Qué cosa? El amor. Amor, bueno, expresa. Amor y eso a veces no entendemos. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un ejemplo. Los hijos. Un ejemplo. ¿Qué cosa mantiene este amor hasta 25 años? Hasta hoy. ¿Qué cosa no quiere separarse? ¿Qué cosa no quiere pelearse? Hijos. La felicidad de los hijos. Ah, bueno. Siempre ustedes vieron el futuro de ellos. Por eso este mantiene. Bien. ¿Para vos igual o tiene otro motivo? Más o menos. Como viste como una chica linda. ¿Para vos qué? Sí. ¿Qué? Sí, ¿qué? Hiciste vos chica linda. Ah, única linda para vos. No, bueno. Bien. ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Alguna cosa que compartir? Hay cosas no puede compartir personal, ¿no? Hay cosas que puede compartir, porque pasa también en otra familia. ¿Qué dificultad ustedes encuentran y están solucionando su problema? ¿Qué cosa? ¿Alguna cosa puede compartir? Unas dificultades vivir como varón o mujer. Y también decir para rezar, ¿no? Es así, que todas estamos como familiares. ¿Qué cosa ustedes vean? Algo no ayuda, algo es difícil, algo dificulta. ¿Qué tienen ustedes? No, no van a hacer eso, no. Ustedes son vecinos. Lo que esos piensan bien. Vamos a compartir. ¿Qué cosa? ¿Qué dificultad? ¿Usted no tiene dificultad? A mí tengo dificultad ser sacerdote. ¿Qué problema? ¿Qué problema encuentra como para el matrimonio? Y los hijos, ¿cómo están con estos padres?
¿Cómo sienten? ¿Qué cosa linda de ustedes? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿O qué alegría usted tiene? Lo importante para mí es tener un papá, no alegría. Altos para que escuche, es un testimonio, ¿no? ¿Por qué tan feliz? Por tus padres, ¿qué cosa te hace feliz? Romper porque, ¿verdad? Otro, bueno,
copa de vino, una copa de cerveza o sidra, diciendo salud, si no acompaña el siguiente día para que te copa, la copa de vino, la copa de cerveza, ¿para qué? Entonces, a mí también me va a entender lo que es la verdad. Levantar tu WhatsApp, diciendo tu nombre, mira, es mirarme. Levantar el teléfono, diciendo que tiene que volver a venir persona a tu señora. Estas son las vidas que ustedes tienen que aceptar, esperar de tus amigos y familiares. Todos equivocamos, pero no todos aprendemos de la equivocación. Muy pocos se levantan de la caída y vuelven a reascender. Por eso, hoy, en este 25 años de casamiento, de sacramento, pedimos a Dios, Señor, dale, reforzar contra los visitados para que puedan volver a agradecerte en sus 50 años de casamiento. Bien, y con esta reflexión, siempre con la intención de algo que yo quiero. Yo hice en la fiesta de Virgen del Padre de la parroquia San Vito una promesa. La promesa es renovar mundo. El compromiso que hice la primera vez cuando ustedes casaron. Por eso vamos a, sin hablar mucho, vamos a seguir este rito lindo, bendiciendo. Ahí está, ¿no? Ahí está el anillo, las monedas de cerveza, aras, también la cadena. Él sigue uniéndose. Dios acepta y toca con su mano. Y María también, una mujer, siempre estuvo atento a José, a su hijo y toda la gente rodeada a ella. Así también podemos. Vos a su marido, tu marido a tu señora. Ustedes a tus hijos que estuvieron al lado. Siempre sin olvidar todo lo que planeta. Así vamos a continuamente enfocados hacia el trabajo, hacia la alegría, hacia la paz, hacia la unidad y la bendición. Bien, con estas palabras, vamos a seguir este rito, ¿no? Y rito, rito, vamos a seguir. Juvenel Jardín Mejía, Maura Iriarte, viene a renovar el matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí. Están decididos a amarse, respetarse mutuamente durante
amorosamente, y los hijos, nietos y todos familiares, y también ayudarlos, educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Bien, entonces vamos a ver que ahora los dos van a comprometer como hicieron primera vez. Así pues, ya que desean renovar el matrimonio, ustedes derecha a derecha unen las manos y manifiesten, ¿sí?, la renovación. Solo derecha a derecha, tu mano derecha, así, abres así, muy bien. Ahora el esposo puede seguir, tenga tu mano. Entonces, tan feliz, vamos a...
Chicos, cerrar los ojos. Ah, muy bien. Ahora van a empezar, beso de matrimonial. Sí, los dos. Sí. Besar, el beso matrimonial. Gracias.
Ustedes, ¿alguno sabe dónde empieza o dónde termina la galera? Del varón hacia la novia. La pregunta mía. ¿Ustedes saben dónde empieza la galera, dónde termina la galera? ¿No? No hay. No hay dónde empieza o dónde termina. ¿No hay, no? Y usted también. No hay quien es más grande que él. Siempre son iguales y grandes. Y como la cadena. Así, también hoy, como ustedes van a tener el cuello unidos, hasta Dios une. Yo soy nuestra mesa. ¿Eh? Y también siempre quedan bendecidos. Siempre quedan unidos. Si me rompe, ¿qué pasa? No es cadena. Ahora me dicen, según su costumbre, como reloj, ¿no? Sí. ¿Sí? Después, ¿qué tengo que hacer? ¿Otra vez? Como pequeñas. Y queda unido, sí. Queridos hermanos, tres siglos. Compromiso, no solo en el tiempo de alegría, sino también en el tiempo de difícil. La moneda. Cuando trabajas, no esconde la moneda, sino como hiciste acá, te entrega a ella. La dije, vos tampoco puedes poner un poquito acá, un poquito acá. ¿No? La cadena siempre muestra que están unidos. No hay, como decía, no hay quien es más grande ni quien es más pequeño. Diferentes roles, diferentes responsabilidades. Así, comentar feliz hoy y quiero que vuelvan cuando tengan 50 años, 4, 25 años de casamiento y unidos. No solo por tres más chicos, nietos. Así, ¿no? Bien. Así que hacemos un aplauso, por el matrimonio. La cadena se está sobre la rodilla, así que se pone sobre el rodillo. ¿Tiene o no? Sí. Bueno, así vamos a entrar.
mis hermanos, para que el sacrificio viene de ustedes, que sea el habla a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte,
los hijos, obedecer ahora. Que en Cristo hoy han renovado su compromiso matrimonial de 25 años, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección. Y de todos los que no han dado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestro santo patrón San Vito. ¿Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos que restamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas? Con todos los hermanos de 25 años de nacimiento, expresando su alegría, alabamos a Dios. Por Cristo,
preparados para recibir la comunión, vengan adelante, pongan la fila, Dios que en bondad has admitido a tu mesa, como en él, Maura, y con tus hijos y amigos, concede a estos esposos la gracia de una unión cada vez más fuerte y más íntima, hasta alcanzar la comunión perfecta en la fiesta eterna del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver dos. Acá adelante. Una tabla acá, mirando los familiares. Acá terminamos la misa, falta la sesión final. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
pueden decir unas palabras, mi vida, casi una hora, ¿no? Mi vida. Entonces toma la siguiente. Unas palabras, Jorge. Ahora. ¿Qué sentiste durante esta hora? A veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer. Sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser. Y no sé si estoy, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú. Con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón.
vida eres tú. No hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz. Sí, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú. Con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú. No hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú. No hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz, tu voz, inspiración. Solo escuchando tu voz.
Y también queremos saludar a los padrinos de religión, por supuesto, al señor Demicio Rojas y a la señora Betty Iriarte. Con cariño para ellos, los padrinos de religión, ¿sí? Hacemos una dianita, maestro, para los padrinos de religión. Y esa dianita, maestro, es así. Así, entonces vamos. Esto con un montón de recuerdos. Un bonito recuerdo a los firmadores. Y a la gente linda de Cochabamba, por supuesto, con cariño para ellos. Y salud, salud. Ahí están los bonitos recuerdos, firmaciones. Ahí la familia Iriarte, con cariño para ellos. Y a la familia Jardín, con cariño. Al señor Juvenal, 25 años de casado. ¿Cuántos van llegando a los 25 años de casado? A ver. ¿Dónde está la gente que ya se casó? ¿Dónde está la gente que se va a casar también, sí? Y con cariño, por supuesto, para la familia Iriarte y la familia Jardín, con cariño para don Juvenal y la señora Maura, sí. Y el aniversario de bodas de plata y 25 años de casado. Don Juvenal, felicidades, muchas felicidades, ¿ah? ¿Dónde está la gente de Cochabamba? ¿Dónde está? Ahí están los hijos también, por supuesto, los hijos. José, Mario y Alejandra, el bonito recuerdo con las filmaciones. Un bonito recuerdo, ¿sí? Ahí está, sí. Filmaciones con David. Hogarillo Brillo. ¿Dónde mi gente de Cochabamba? ¿Dónde los cochalos? Arriba las manitos, ¿dónde están los cochalos? A ver. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cervecita por ahí? Los mozos, los servicios que vayan manteniendo el vicio a todas mesas, ¿sí? Yo quiero ver a toda la gente que está tomando la rica cervecita. Vayan tomando, vayan recargando, porque esta noche vamos a bailar y vamos a gozar, ¿sí? ¡Ok! Un bonito aniversario de 25 años de bodas de plata, de don Juvenal y de la señora Maura, ¿sí? Un bonito recuerdo, firmación de Juan David, con cariño para ellos. Y no todos los invitados, ¡salud, salud! Él dijo salud. ¿Y qué pasó? A ver, ¿dónde están los vasos? Y mientras van sacándose la fotito, vamos a ir más de la música y luego nos avisa. Bueno, sí, entonces vamos a hacer un vals, ¿sí? Vamos a hacer vals como tiene que ser. Para los novios, para los casados, 25 años de casado, ¿sí? Bueno, sí, entonces invitamos al don Juvenal y a la señora Maura al centro de la pista. Vamos a bailar unos vals. Doña Maura, al centro de la pista, vamos a bailar vals, ¿sí? Don Juvenal, ¿está listo? Listo ya, Chocayanqui, estiás, ni. Arifuti. Bueno, sí, maestro. Y este vals es de ustedes, señores. Vamos a ver. Y esto dice así. Thank you.
buscando, ¿eh? ¿Dónde están los padrinos? Y el público lo pide también, el beso de los novios, ¿sí o no? Queremos ver el beso, beso. Don Juvenal, no se haga de rogar, a ver. El besito, besito, don Juvenal. Y los aplausos bien fuerte, fuertísimo. Un beso más. Una más, una más. Más. No sea vicioso, don Juvenal. Tres, tres. La tercera, la vencida, dice, ¿ah? Bueno, sí, ahora vamos a pedir a los padrinos de religioso, al señor Demencio Rojas y la señora Betty Iriarte al centro de la pista para poder acompañar el vals con los flamantes esposos. Ahí está, sí, los padrinos religioso, la señora Betty y el señor Demencio. Lo que sí, padrinos de Demencio. Con cariño, ¿sí? Y el demás es de ustedes. Y fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Isabela, Francisco, ¿dónde está Mario?
sonriendo, sonriendo. Thank you.
Sí.
Hola, sí, dos, dos. Muy bien, muchas felicidades. A ver, ¿dónde están los aplausos para los novios? ¿Dónde están los aplausos fuertes para los novios el día de hoy? Muchas felicidades para doña Maura. Y bienvenidos a lo culinar, Arias Luz Láser. Muchas felicidades, ¿eh? Bienvenido para la gente hermosa que está presente con todos nosotros en esta hermosa noche. Oye, bueno, muchas gracias a los amigos de la agrupación, los líderes. Vamos a acompañarles un poquito con música de fondo, ¿sí? Mientras que la gente se va acomodando, la gente dice la palabra afuera, le invitamos a que puedan pasar, por favor. Pasen, pasen, señores invitados. Ya la gente escucha. Vamos, DJ, vamos a oír la música. Para ti. Thank you.
Ok, buen provecho para la gente que ya se está sirviendo el platito de la noche. Espero que les encante el platito de la noche, buen provecho. Espero que les guste. Bueno, gente hermosa, vamos a continuar con más canciones para todos ustedes. Esto es Movimiento DJ, son Espeleta y suena así DJ, dice... Con cariño ahí de la señora Maura y su señor esposo de Juvenal, quienes el día de hoy están festejando sus 25 años de casados, ¿no? Muchas felicidades para doña Maura, la vecina también ahí, para mi vecino Juvenal. Felicidades. Buenos días, Machazucho, dicho, don Juvenal y doña Maura. Doña Maura y Marita, Mana y Martín Perro. Marita son gacho. Ancha celoso, ¿no? Bueno, señores. Buen provecho, vamos, vamos sin caniche esta noche. Continuamos. Dice. La gente está tomando cervecita. Salud, salud, salud.